En el camino de la indignidad ya están situados los que han creado desde el Ministerio del Interior una trama secreta para conceder beneficios penitenciarios a los terroristas de ETA a cambio de apoyos parlamentarios. ¿Quiénes deberían haber dimitido ya, señorías? Pero, sin embargo, no lo han hecho y volvemos hoy a pedir aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior. Porque si ya sabíamos que Sánchez, al margen de todos los límites morales, había decidido blanquear a los albaceas políticos del terrorismo y pactar con todos los enemigos de la democracia, si sabíamos que Otegi, ni hombre de paz ni hombre de Estado, un terrorista del mercadeo corrupto de presos por presupuestos, sabíamos de las intenciones de los dos partidos de gobierno de sumar a Bildu esa excrecencia política a la dirección del Estado, ahora sabemos, y lo sabemos por la Guardia Civil, que Sánchez ha decidido directamente asociarse con los verdugos para alcanzar y mantenerse en el poder. Ahora sabemos que una alimaña, Cubati, dirige los hilos de la política penitenciaria en la democracia española. Ahora sabemos que los ministros del Interior es un guiñol de Cubati, un títere de la infamia. Ahora sabemos que Sánchez ha abierto a escondidas la puerta de las instituciones democráticas al quinta columnismo etarra. Y no vamos a pasar por ahí. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, por ese camino transitan también sus conciencias y, sinceramente, no les arriendo la ganancia. Señores de los partidos del Gobierno, han mantenido con las víctimas del terrorismo desde el Gobierno una relación basada en la mentira y el engaño. Están creando un relato en el que los asesinos se convierten en víctimas de una supuesta sociedad vengativa y de un Estado represor, como si fuéramos una sociedad enferma, y no lo somos. Señorías, ¿cómo debemos calificar la creación de esa trama secreta, donde el secretario general de instituciones penitenciarias, siguiendo las instrucciones del ministro Grande Marlaska y del presidente Sánchez, establece una negociación dirigida por un asesino terrorista, Cubati, autor de 13 asesinatos y condenados por sus crímenes a 12.000 años de prisión? Se lo digo yo, una traición a la memoria de los muertos y del resto de las víctimas de la barbarie etarra, pero también de toda la sociedad española. Esta es una traición de lesa democracia contra la dignidad de todo el pueblo español. Señores socialistas, los mensajes dentro de la operación lo que producen son náuseas, al comprobar además la familiaridad con el que se trata con miembros, los miembros del Gobierno, con los representantes de los asesinos de ETA. Señorías, en el Partido Popular hemos tomado el camino de la dignidad, el que hemos estado siempre y el que no vamos a abandonar, para reforzar el reconocimiento, la protección y el apoyo a las víctimas de todos los delitos. Protección que no se limita exclusivamente a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a la dimensión moral.